Hola, hola. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Muy buenos días para todos quienes nos vienen escuchando a esta hora de la mañana. Son exactamente las 7 de la mañana con 25 minutos, 7 de la mañana con 25 minutos, la hora en todo el país. Muchísimas gracias para todos nuestros amigos que nos escuchan nuestra transmisión en vivo, haciéndolo recordar que en estos instantes estamos transmitiendo a través de nuestra cuenta personal oficial, llevándoles información, mucha responsabilidad y profesionalismo. Mi nombre es Edin Salvador Padilla y hoy estamos en la fecha sábado 31 de julio del 2021, año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia. Queremos compartir algunas informaciones que de lo que han venido ocurriendo en el día de anoche, ¿no? Muy bien, tenemos nuevo ministro de Economía y Finanzas. Vamos a hablar de lo que es en el ámbito político, pero Franckle es oficializado como el ministro de Economía, que muchos también nos preguntamos qué medidas estaría adoptando el economista Pedro Franckle. Viene ya asumiendo lo que es la cartera más importante de nuestro Perú, el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Quién es? Muchos también, como no sabemos, solamente hemos escuchado, pero no sabemos qué cargos ha ocupado, cuál es su experiencia laboral o cuál es su trayectoria, ¿no? ¿Quién es Franckle? ¿Y qué ideas ya adelantó sobre lo que es el sector económico, ¿no? Tras un día sin titular del Ministerio de Economía y Finanzas, el presidente de la República, Pedro Castillo, oficializó al economista Pedro Franckle como el nuevo ministro de Economía, lo que es en esta cartera, ¿no? Franckle es el profesor y magíster, se suma al primer gabinete que viene liderando Guido Bellido. Pero, ¿qué ideas ya adelantó sobre las medidas económicas que se tienen que aplicar ya de inmediato, ¿no? Si bien se desempeñó como asesor del equipo económico de Perú Libre, Franckle ya se había dado señales sobre algunas de sus propuestas, sobre todo las pequeñas empresas. Dice, ¿qué es lo que dice? Proponemos una economía popular para un mercado. Queremos que progrese y desarrolle toda la agricultura, las pequeñas empresas, las microempresas, los emprendedores, es donde y trabaja la enorme economía de los peruanos y queremos que las empresas honestas generen empleos para el progreso económico de nuestras familias. Nosotros vamos a respetar escrupulosamente los ahorros familiares, la propiedad privada, el funcionamiento de los mercados y mantendremos una inflación controlada. Los demás es pura mentira, explicó el economista. Pero también asimismo acumula años de experiencia lo que es en el sector público, pues ha sido gerente de salud y director ejecutivo de Foncodes, Programa Nacional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Además, se desempeñó como economista senior de Derechos Humanos del Banco Mundial. Su preocupación por los sectores para salud y educación ha hecho que respalde la idea de un cambio, lo que es en las reglas tributarias en el rubro minero para beneficiar a más peruanos. Hay un espacio económico que permite obtener más recursos al Estado, manteniendo respetando el hecho de las empresas requieren tener una ganancia razonable. El Perú necesita los recursos para mejorar lo que es en educación y salud, especialmente desde el inicio, sería desde ahora. En la parte legal, la mayor parte de las empresas mineras ya no tienen lo que es los convenios de estabilidad monetaria. Es potestad del Estado, dijo, cambia las reglas tributarias, sostuvo el ministro actual, ¿no? Otra también de las propuestas que avaló Franckle es la pertenencia de Julio Velarde como el presidente del Banco Central de Reserva del Perú,
pues es una buena señal para los mercados, tanto internacionales e inversionistas, ¿no? Dice, sí, me parece que es una señal haber propuesto para nosotros la estabilidad monetaria. Es un tema esencial mantener la inflación bajo como se ha logrado durante los últimos años o más. Es una cosa importante y en este sentido la política del BCR ha funcionado bastante bien. El apoyo financiero que se ha dado en los años pasados, lo que es en el tema de la pandemia, ha sido muy significativo y nosotros quisiéramos profundizar para llegar más a la pequeña empresa. Y Franklin es la cartera, entonces, amigos, amigas, que asumiría lo que es la de economía y finanzas en una situación complicada a causa de la pandemia de la COVID-19, que se ha provocado la peor caída del PBI en los últimos 30 años y ha dejado en la calle a más de 2 millones de peruanos desempleados. De esa manera, el reto del ministerio para atraer lo que serían y también reducir la pobreza en la que vive la tercera parte del Perú. Sí, vamos a hablar acerca del ministro de Justicia. El abogado Aníbal Torres Vázquez juró esta noche como el ministro de Justicia y Derechos Humanos en ceremonia encabezada por el presidente de la República, Pedro Castillo. Torres, nacido en Chota, Cajamarca, el 28 de diciembre de 1942, es abogado y doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde ha sido decano de facultad y se desempeña como profesor. Además, fue decano del Colegio de Abogados de Lima en un periodo 2002-2003 y presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú en los últimos años. También es presidente honorario en la Academia Peruana de Leyes y miembro de la Comisión Patriótica de la Defensa del Mar de Grau. Asimismo, integrante del Instituto Peruano en Derechos Aero, miembro de la Academia de Historia Náutica del Perú y miembro honorario de los ilustres colegios de abogados de Loreto, Puno, Cusco, Cajamarca y Apurímac. Durante la campaña electoral de la segunda vuelta, se desempeñó como asesor legal del Partido Político de Perú Libre. Amigo. Consejo de Prensa Peruana pide que se transparenten las reuniones de Castillo según lo que establece la ley número 28024. Dado que el presidente no está utilizando que las instalaciones de Palacio de Gobierno, no se sabe con certeza dónde despacha, lo que limita con transparencia a lo que está obligada durante un gobierno democrático. El Consejo de Prensa Peruana emitió un comunicado en el que pidió que se transparente las reuniones del presidente Castillo, la ley número 28024, que obliga a transparentar el detalle de las reuniones en el ejercicio de la función pública. El Consejo de Prensa Peruana expresó su preocupación por el secretismo con el cual se están desarrollando las reuniones del presidente Castillo a la fecha, en vista que no está utilizando las instalaciones del Palacio Gobierno. No se sabe con certeza dónde despacha el mandatario y cuál limita la transparencia a la que obliga un gobierno democrático. La ley número 28024 y su reglamento, el Decreto Supremo 120-2019-PCM, que regula la gestión de intereses, obligan a transparentar el detalle de las reuniones en el Ejecutivo, en la función pública. El artículo 16 de la ley que exige que las instalaciones públicas, entre ellas la Presidencia de la República, deben contar con un registro de visitas en línea en el que se consigne información sobre los visitantes que reciben funcionarios públicos como hombres e identificación a quien se represente, el motivo de la reunión y el despacho como corresponde según la ley. Asimismo, dicha institución pidió a que se reabren las salas de prensa, dependencias del Estado, cerrar a raíz de la pandemia para fomentar
la transparencia de los gubernamentales. Dice, comunicado el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, manifiesta lo siguiente a todos los peruanos. Mi profundo agradecimiento al presidente de la República, señor Pedro Castillo Terrones, haberme otorgado la confianza para ejercer el cargo de presidente del Consejo de Ministros, alta responsabilidad que asumí con honor y humildad frente al pueblo en la Pampa de la Quinua, por la memoria de quienes ofrendaron su vida en la emancipación Latinoamérica y más desoídos. Me dirijo al país para ratificar mi más firme compromiso es con la democracia, la gobernabilidad y los derechos humanos. Rechazo categóricamente toda forma de violencia y de terrorismo en todos sus exteriores, dice el mensaje dado por el presidente de la República el 28 de julio ante el Congreso de la República, y el pueblo peruano es el que guiará mi gestión a la presidencia de Consejo de Ministros. En este sentido, expreso mi firme compromiso con la igualdad plena de derechos como quechua, hijo de campesino. He vivido en carne propia la discriminación y trabajaré hasta erradicarla en todas las formas. Juntos superaremos el racismo, el machismo y la... Aún están profundamente arraigados en la sociedad, dijo el presidente Pedro Castillo. El bicentenario de la independencia debe ser momento de construir una unidad nacional, reconociendo y escuchando a todos los sectores del país. Lima, 31 de julio del 2021. Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros, bicentenario del Perú 2021. Son las 7, último día del mes de julio, así que se nos va el mes de julio, y como siempre hemos compartido algunas información aquí a través de tu programa de Edin TV, transmitido a través de la transmisión en vivo. Cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana. Como siempre, hay que seguir cuidándonos. Tú me cuidas y yo te cuido, ¿no? Dando lo que es la propagación de la COVID-19, que siguieran cuidando, protegiendo a nuestra familia. Cuida tu salud y la de tu familia, te recuerda el equipo de prensa de Edin TV Noticias. Muchas gracias y muy buenos días con su permiso.